presentando el primer luchador del torneo, de la Ciudad de México, con unos 76 metros de estatura y 88 kilos de peso. Él es el chilango más poderoso de todos, Capitán México. Ahora presentando su oponente, de Ciudad Obregón, Sonora, con unos 90 metros de estatura y 98 kilos de peso. Él es el tipo más rudo del noroeste, Juan Eleito. El ganador de estos dos pasará a la final del torneo. Veamos quién resulta ganador. Juan Eleito se quita sus lentes y su cadena para pelear. Eso ha de estorbarle bastante. Capitán México se acerca y los dos están frente a frente. Está a punto de comenzar la primera pelea del torneo. Y da comienzo la primera pelea y los dos se están abrazando. A ver, una prueba de fuerza, a ver quién domina a quién. Capitán México se pone detrás de Juan Eleitor e intenta levantarlo, pero Juan Eleitor se pone detrás de él y le aplica una dormilona. Este Capitán México lo toma de la pierna y lo tira con un slam al suelo. Parecía que iba a ser conteo, pero prefiere agarrarlo con un medio cangrejo. Está dominando a Juan Eleitor, pero este se está arrastrando hasta la pared. Si la toca Capitán México tendrá que soltar la llave, y lo logró. Capitán México lo suelta. Ahora Juan Eleitor trata de levantarse y Capitán México lo mantiene en el suelo con una patada. Ahora lo va a levantar para tratar de rematarlo y Juan Eleitor reacciona y le da un tremendo codazo en la cara. Le está diciendo a Capitán México que se levante, pero este al parecer le dolió bastante ese ataque. Ahora Capitán México trató de atacar, pero Juan Eleitor lo tumbó. Lo toma por una pierna y es su turno de hacerle una llave de sumisión. Lo ha tomado por el cuello y Capitán México se acerca a la pared. Ya, break. Juan Eleitor lo suelta, y es hora de que planee su nueva estrategia para dominar a este Capitán México. Y el Capitán se sube a la barra que estaba encima de él y patea a Juan Eleitor. Ahora remata con un codazo. Es hora de que intente algo más, pero va por el conteo. ¡Uno! ¡Nada! ¡Break! Capitán México no tiene otra más que soltarlo. Es hora de que lo remate aprovechando que está débil. Le va a aplicar un DDT, pero Juan Eleitor reacciona, lo levanta como si nada y le va a aplicar un GTS. Mandó a dormir a Capitán México. Fue un ataque brutal desde allá arriba. El capitán no lo vio venir. Ahora le aplica una dormilona en el suelo. Le está aplicando bastante fuerza. Pero este capitán tiene demasiada resistencia, se levanta y con un sentón le hace un rompequijadas a Juan Eleitor. Ahora Capitán México va a aplicarle una llave, lo toma de las piernas y aquí viene la figura 4, lo engancha y Juan Eleitor está sufriendo. Pero esto no se va a quedar así, rápidamente lo ataca con tremendos golpes y se quita de la llave. Eso dejó bastante débil a Juan Eleitor. Esto lo aprovecha el capitán y lo remata con un doble golpe martillo. Fue por conteo, pero Juan Eleitor estaba muy cerca de la pared. Tenía que aprovechar eso. A ver qué intenta ahora el capitán. Saluda a la cámara y cree que tiene a Juan Eleitor bien dominado. Le tira un patadón, pero Juan Eleitor lo esquiva. Lo agarra y le aplica un tremendo rompeestómagos. Eso le dolió bastante al capitán, está sobándose en estos momentos. Pero se levanta rápidamente y se acerca a Juan Eleitor. A ver qué intentan esta vez, se toman de los brazos. Juan Eleitor toma del cuello al capitán, pero el capitán tiene demasiado poder. Toma Juan Eleitor para un slam y lo estrella en el suelo. Eso va a tenerlo tendido un rato, así que el capitán lo levanta, lo agarra a coños y se lo está llevando al carro. Lo va a estrellar y ¡toma! Eso dejó bien noqueado a Juan Eleitor. El capitán va a aprovechar para hacer conteo. ¡Uno! ¡Nada! Juan Eleitor se levantó casi de inmediato, pero se le nota bastante cansado y reacciona rápidamente y le aplica un rompecódigos al capitán. Este Juan Eleitor aún tenía bastantes sorpresas guardadas. Parece que se andaba haciendo el cansado para poderlo agarrar con esa llave sorpresivamente. Ahora está agarrando a patadas al capitán. Parece que se lo quiere llevar al carro. Está señalando que ya va a terminarlo. Está agarrando viada, va por su tacleada y el capitán le pegó en la cabeza. La vio venir y le pegó y fue con la propia cadena de Juan Eleitor. ¡Una, dos, tres! Este Juan Eleitor no pensó que le iban a hacer eso. Creo que es la última vez que llevará su cadena a una pelea.
Y esa fue la primera pelea en el torneo nacional de la Lunatic Pro Wrestling. Aún faltan 3 peleas más para obtener 4 finalistas, quienes se enfrentarán para determinar quién es el mejor luchador de México. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy su amigo Marty Escajeda. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima.